Este es Juan, que durante la cena reclinó su cabeza en el pecho del Señor. Apóstol bienaventurado, a quien fueron revelados los secretos divinos y difundió la palabra de vida por toda la tierra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Señor esté con vosotros. Queridos hermanos, a las plantas de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de Fátima, acudimos a la misericordia del Señor en esta celebración dentro de la octava de Navidad de San Juan Evangelista. Pedimos perdón humildemente de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, e intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Palabra eterna del Padre, por la que todo ha venido a la existencia. Señor, ten piedad. Luz verdadera, que has venido al mundo y a quien el mundo no recibió. Cristo, ten piedad. Hijo de Dios, que hecho carne has acampado entre nosotros, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que por medio del apóstol San Juan nos has revelado las misteriosas profundidades de tu Verbo, concédenos comprender con inteligencia y amor lo que Él ha hecho resonar en nuestros oídos admirablemente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Comienzo de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca del Verbo de la vida, pues la vida se hizo visible, y nosotros hemos visto, damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó. Eso que hemos visto y oído os lo anunciamos, para que estéis en comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que nuestro gozo sea completo. Palabra de Dios. Alegraos justos con el Señor. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables, tiniebla y nube lo rodean, justicia y derecho sostienen su trono.
Alegraos, justos. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos, justos, con el Señor. Celebrad su santo nombre. Aleluya, aleluya, ha nacido el Salvador. Aleluya, aleluya, ha nacido el Salvador. A ti, oh Dios, te alabamos, a ti, Señor, te reconocemos. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles, Señor. Aleluya, aleluya, ha nacido el Salvador. Aleluya, aleluya, ha nacido el Salvador. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María la Magdalena echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y otros discípulos, a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él, y entró en el sepulcro, vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, querido familia, reunidos para celebrar la Eucaristía, nosotros venimos siempre para escuchar la palabra de Dios, para, de alguna manera, dejar que esa palabra se haga en nuestro corazón vida. ¿Y cuánto tenemos que agradecerle nosotros al Señor de que nos ha puesto a personas delante que han sido capaces de captar perfectamente el mensaje de Jesús, y cada uno en su momento concreto, en sus circunstancias particulares y a la forma en la que Dios le da a entender, ha sabido captar ese mensaje y transmitirlo, que es muy importante, a aquellas generaciones que van viniendo detrás? Hoy que estamos celebrando esta fiesta de San Juan Evangelista, el más joven de los apóstoles, que compartió esa gracia especialísima de ser uno de los elegidos para fundamentar la Iglesia y dar a conocer ese mensaje de redención que Cristo trae al mundo, esa palabra definitiva de Dios que se da para la salvación de toda la humanidad, nosotros, poniendo los ojos en este hombre joven, este hombre sencillo, pero este hombre convencido, nos damos cuenta de que si él ese mensaje del Señor lo hubiese custodiado en su corazón y lo hubiese vivido de manera heroica, pero no lo hubiese transmitido, muchos de nosotros, pues quizás no estaríamos en esta tarde aquí escuchando la palabra de Dios, celebrando la Eucaristía y nutriéndonos de la gracia de un lugar tan especial como Fátima. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros, de alguna manera, todos tenemos por nuestro bautismo ese ministerio de ser también profetas de nuestro tiempo, de ser personas que, escuchando lo que Dios nos dice, asimilándolo en nuestra vida, transmitirlo a los demás, para que todos puedan escuchar ese mensaje de alegría, de salvación y de paz que Dios nos trae al mundo en cada momento y en cada etapa de la historia. Hoy nosotros le pedimos al Señor que nos dé esa audacia para que seamos capaces de transmitir lo que cada uno de nosotros lleva en el corazón.
Le pedimos al Señor la valentía para de verdad ser personas que anuncian con una ilusión grande. Y de alguna forma le pedimos al Señor que en todos nosotros suscite esa bendita responsabilidad de anunciar aquello que nosotros vemos, sentimos y oímos. Vamos a pedirle al Señor también por las vocaciones, los distintos estados de la vida cristiana, vocaciones honestas y generosas para el matrimonio, vocaciones para la vida religiosa, para la vida consagrada, vocaciones al sacerdocio y a la vida ministerial. Se lo pedimos por intercesión de tan buena madre a quien venimos buscando en este lugar tan especial, nuestra Madre María Santísima de Fátima. A ella le pedimos que custodie nuestra vida, caliente nuestra vocación y que nos conceda vivir con ilusión la entrega en cada momento de nuestra vida para que ese mensaje de Jesús, su Hijo, sea escuchado en todos los rincones de la tierra y pueda ser seguido por todas aquellas personas de buena voluntad. Se lo pedimos porque una madre nunca olvida los ruegos de su Hijo. Ave María Purísima. El evangelista San Juan contempló al Señor Jesús en la palabra hecha carne. Por su intercesión, elevemos al Padre nuestra común oración. Por la Iglesia, para que viva siempre mejor el mandato del amor, recordado y testimoniado por el evangelista San Juan, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que anuncian el Evangelio a través de la predicación, de la catequesis y de los varios medios de comunicación social, para que puedan hacerlo en todo momento, con la sabiduría y profundidad del apóstol San Juan, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que sufren en el cuerpo y en el espíritu, para que sean fortalecidos por la maternal asistencia de la Virgen María, confiada por Cristo en la cruz a su discípulo amado, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que por su intercesión de San Juan, evangelista, unamos la intimidad en la oración al ardor apostólico, en el servicio a Dios y a los hermanos, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por todos los jóvenes del mundo, para que sean generosos en la escucha de la palabra de Dios y pongan por obra aquello que el Señor suscite en sus corazones, roguemos al Señor. Encomendamos de una manera especial las intenciones que cada uno de nosotros trae en su corazón para presentarlas a Dios, para que Él, que es benigno y justo, escuche aquello que le pedimos y lo ponga por obra. Roguemos al Señor. Y pedimos también por el grupo de la puesta a punto, para que Dios les conceda el discernimiento en cada momento de la historia, roguemos al Señor. Atiende, Padre de bondad, estas oraciones que te presentamos. Haz las tuyas por Jesucristo, nuestro Señor. Son ofrendas de amor. Thank you.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, estos dones que hemos presentado, para que al participar de esta cena nos abramos al misterio del Verbo Eterno, que revelaste a tu apóstol San Juan en la misma fuente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque en el misterio santo que hoy celebramos, el que era invisible en su naturaleza se hace visible al adoptar la nuestra. El Eterno engendrado antes del tiempo comparte nuestra vida temporal, para reconstruir todo el universo al asumir en sí todo lo caído, para reconstruir y llamar a todos de nuevo al reino de los cielos, al hombre descarriado. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por sabernos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. De su plenitud todos hemos recibido. Thank you.
Oremos. Dios Todopoderoso, te pedimos por el misterio que hemos celebrado que el Verbo hecho carne, a quien anunció el apóstol San Juan, habite siempre entre nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Dios bondad infinita, que disipó las tinieblas del mundo con la encarnación de su Hijo y con su nacimiento glorioso iluminó este día santo, aleje de vosotros las tinieblas del pecado y alumbre vuestros corazones con la luz de la gracia. Amén. Quien encomendó al ángel anunciar a los pastores la gran alegría del nacimiento del Salvador, os llene de gozo y os haga también a vosotros mensajeros del Evangelio. Quien por la encarnación de su Hijo reconcilió lo humano y lo divino, os conceda la paz a vosotros, amados de Dios, y un día os admita entre los miembros de la Iglesia del Cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Nos despedimos en las manos de la Santísima Virgen María, a quien le encomendamos las intenciones que cada uno trae en su corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.